tecnológica, ¿no? Es decir, pensemos en portátiles ligeros, de acceso rápido, que no superen un ancho de 16 milímetros. El nuestro como máximo va a pesar 1,6 kilos, dependiendo del modelo. Si queréis nos centramos más en este, estamos hablando del UH572, os podéis acercar y cogerlo si queréis, porque así veis todo lo que os voy a comentar, ¿vale? Con este modelo estamos hablando de un dispositivo que pesa, no llega a los 1,6 kilos de peso. Estamos hablando que los dos tienen procesadores de bajo consumo, eso no hay diferencia entre ellos. Estamos hablando de que incorporan medidas de seguridad, como pueda ser la tecnología antirrobo, que en caso de que nos roben el portátil podamos de forma remota hacer un borrado de los datos del dispositivo o incluso bloquearlo si también fuese necesario. Lleva la última tecnología, lleva el Bluetooth 4.0, lleva USBs 3.0 también incorporados, lleva, seguramente me habéis oído presentarlo en algún momento, la posibilidad de hacer la carga a través del USB de un dispositivo telefónico, de un teléfono, por ejemplo, con el equipo apagado. No necesitamos encenderlo para poder cargar el teléfono vía USB, sino que lo podemos hacer con el dispositivo apagado. Si queréis poder cogerlo. La duración estimada, más o menos, para ambos modelos está en torno a los 10 horas de batería. Hasta esa capacidad es la que esperamos obtener. Sí lleva un lector de tarjetas 4 en 1, como podéis ver por este lado, y el teclado está preparado también para que se reconozca vía gestos, que también seamos capaces de tener una interfaz táctil a través de lo que sería el teclado. Va a venir en dos colores, opcional, va a venir tanto en rojo como en plata.